En medio de la desesperación, la angustia y el pánico, así están los habitantes del corregimiento de Aipecito, zona rural de Neiva. Después de 22 horas fueron identificados los cuerpos de las personas que fueron acribilladas por sujetos fuertemente armados. Albeiro Avendaño Andrade, de 42 años, se dedicaba al parecer a oficios varios y residía en zona rural de la vereda Brisas del Carmen, jurisdicción del municipio de Palermo. Esta persona era conocida como Tomate. Además, tenía antecedentes y anotaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, recibió heridas de arma de fuego y falleció en zona del corregimiento de Aipecito. La segunda víctima es alias Purino. Mientras pretendía huir, fue alcanzado por los sicarios, quienes le generaron 2 disparos en la cabeza. Tenía antecedentes y anotaciones por hurto. También recibió impactos de proyectil, arma de fuego, al parecer armas cortas. Hoy en Aipecito nadie sale de sus casas, ni mucho menos se refiere a este hecho de sangre. En extra micrófono dicen sentirse vigilados todo el tiempo, por lo que de sus bocas difícilmente salen palabras relacionándose a esas muertes. El tema es tan complejo allí que ni las autoridades enviadas fueron capaces de arribar a la zona. El Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC son hasta el momento los presuntos responsables. Esta estructura al parecer está haciendo presencia en el sitio y de igual manera pues se van a adelantar todas las actividades investigativas como testimonios, declaraciones, por supuesto también actividad de inteligencia en el sitio a fin de establecer quiénes fueron los posibles autores materiales del hecho. En el momento se habla de una posible limpieza social contra esos expendedores de alucinógenos. Alias Tomate y alias Purino consumían y traficaban marihuana en el corregimiento. De las víctimas lo único que se sabe es que no eran residentes de esa zona rural, sino que vivían en Brisas del Carmen del municipio de Palermo.